canal, mi gente bella, mi gente hermosa. Acompáñenme a preparar unos elotes con chetos. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para estos deliciosos elotes. Azúcar, solamente voy a ocupar una pizquita. Voy a usar dos hojitas pequeñas de epazote. Mayonesa, queso cotija, una pizquita de sal, tajín y cheto. Y los elotes. Aquí tengo 8 elotes. Entonces, acompáñenme a poner agua a la olla con agua. Le voy a poner la pizquita de sal, una pizquita de azúcar. A veces los elotes vienen desabridos y por eso es que le voy a poner una pizquita de sal y una pizquita de azúcar. Le voy a poner 2 ramitas de epazote y voy a poner a cocer por 40 minutos los elotes. Aquí ya pasaron los 40 minutos, mis elotes ya están bien cocidos. Mi vaso de licuadora, ahí voy a moler los chetos. Y ya terminé de molerlo, entonces lo voy a vaciar aquí mismo. Entonces lo que voy a hacer, en esta ocasión no tengo palillo, pero le voy a poner un tenedor. Lo primero que le voy a poner es mayonesa. Le voy a poner queso cotija. Le voy a poner los chetos que molí. Prepárenlo, mi gente bella, mi gente hermosa, para su linda familia, para sus hijos, que esto es muy rico. Le voy a poner chile tajín, solo poquito porque esto agria. Así es como yo preparo elotes, mi gente bella, mi gente hermosa. Le voy a poner otro poquito de queso, queso cotija, que me encanta el queso. Otro poquito de cheto, cheto molido. Así es como quedó mi elote, mi gente. Lo voy a probar. Está muy rico. De verdad, mi gente, está riquísimo. Riquísimo. Se lo recomiendo que lo preparen. Está delicioso. Nos vemos a la próxima. Mi gente bella, mi gente hermosa. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban, activen la campanita para que cada video que yo suba les llegue notificación. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Nos vemos a la próxima.